O meu nome é Marie-France. Há 5 anos cheguei a Ponte do Porto, uma pequena vila do concello de Camarinhas, situada no noroeste de Galícia. Toda uma aventura para mim, pois de onde eu venho, tudo é muito diferente. O primeiro que me chamou a atenção foi a fermosura dos seus paisagens, as suas extensas faunas, o seu porto, os montes cheios de árvores, os atardeceres na praia, o faro. Pero o que mais me chamou a atenção foram as suas gentes. Bueno, mi nombre completo es María del Carmen López Rojo. ¿Y el artístico? Y el artístico, Mari Carmen Palacios. No se me ocurrió a mí, se le ocurrió a un profesor que tenía yo en Caracas. En el mundo de la canción, yo ya nací cantando, porque ya mi madre cantaba y toda mi familia canta bien. Así que eso es un don que Dios le da a cada persona o a cada familia. Al llegar a Caracas me encontré con una amiga mía que era artista ya aquí en Galicia, su nombre era Finita Galicia, y la encontré allá, tuve la suerte, y me dijo: mira Mari, yo tengo aquí un amigo mío que es español, que trabaja en el consulado español, y él da clases y te puede, en fin, y entonces yo trabajo en el Pasapoa y yo te voy a conseguir un contrato, porque tú cantas muy bien y tú eres muy guapa, todas esas cosas. Y así fue, mi primer contrato fue en el Pasapoga. Allí conocí a mi marido, que era el director artístico de ahí. Y ahí ya trabajé bastante tiempo. Y de ahí ya todo vino muy bien, de maravilla. Digo de maravilla porque quizá otras han tenido que luchar más y han tenido menos apoyo que yo. Que le han dicho a una amiga, es que a ti no te tienen como que eres de aquí, de Puente del Puerto. ¿No? Y entonces digo, ¿y por qué? Yo soy donde nací, y nací aquí. Toda mi familia, de mi papá y de mi mamá, son nacidos en Puente del Puerto. Ahora que yo venga más espabilada, que venga más moderna, ya eso es aparte. ¿Eh? Eso ya no es cosa, eso ya nace conmigo. Y otra cosa, yo le daría un consejo a todas mis paisanas, sobre todo a mis paisanas porque es mi pueblo, el que yo quiero, que no se abandonen, que se arreglen, que se pongan bonitas. ¿Eh? Y que no miran, ay, porque tengo tal edad, no, yo no me puedo poner esto, me voy a vestir de marrón o me voy a vestir de gris, no. Los colores en el corazón dan alegría. Muchísimos artistas, yo no me puedo acordar. De aquí y de aquí de España, pues mira, iban Lola Flores, Rocío Jurado, Conchita Bautista, que he trabajado mucho con ella, y así. Pero muchos, porque mira. A los 5 años nos tuvimos que ir para La Coruña. Mi papá trabajaba, que era pescador, y entonces con 11 añitos vivíamos en la escalinata en Coruña. Mi hermana se había muerto hace 8 días y mi hermano y yo siempre llevábamos a mi papá al muelle a despedirnos de él cuando se iba al barco. Entonces ese día, bueno, pues un día como otro lo llevamos. Nos despedimos allí y luego dimos vuelta para la casa, mi hermano y yo. Y al otro día pues ya vino en primera plana el barco turquesa, fue a pique. Y entonces claro, se murieron toda la tripulación, 14 hombres. De los 14 solo aparecieron 2 o 3, uno de ellos era mi papá, que antes, donde aparecía, pues los enterraban allí. Y mi papá está enterrado en Santa Marta de Ortigueira. Que quería tener una muñeca y no podía ser porque la cosa estaba muy apretada de dinero. Creo que la primera muñeca me la regaló la esposa de mi tío Antonio y andaba todo el día con ella abrazada a la muñeca aquella. Pero sí, mi marido me hacía muy buenos regalos. Cumpleaños, cuando cumplíamos años de casados, el día de mi santo,
No, sí, me hacía siempre, me regalaba cosas bonitas. Que dice, podría yo toda la noche igual y un poco más feliz. Podría yo Unha delas é Mari Carmen Palacio, unha muller chea de vida. Non hai máis que miralle os ollos. Mari Carmen é unha gran artista. Cando unha está sentada con ela, diante unha taza de café, non pode evitar sonrir e emocionarse. A súa sutil arrogancia e a súa sensibilidade fan dela unha muller especial. Tamén escoitei falar dunha muller chamada Felisa da Ruela. Felisa faleceu xa fai moitos anos, pero todavía é recordada na vila pola súa valentía para afrontar as adversidades. A pobre Felisa quedou viúva con 5 fillos, cando era moi nova. Para poder mantelos, tiña que facer todo tipo de traballos. Un deles consistía en levar a correspondencia ás menciñas por todas as vilas da comarca. O peor de todo era cando tiña que levar o cadaleito a algún morto. Contan de Felisa que cando non tiña moito traballo, coía o sacho e sen decir nada, metíase na horta de calquera e axudaba a labrar. Ela non pedía nada a cambio. A base de moitos esforzos conseguía o necesario para poder manter os seus. Pero a xente sempre a recompensaba con algo de froita, ovos ou patacas. A pesar de todas as penurias, Felisa nunca perdiu o seu sonriso.